Hello, hello, people. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Hello. Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Okay. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bárbaro, si no, si son multilingües ustedes. Políglota. Casi llego, amor, ya, por tu comidita. Okay, vamos a ver qué entren más. Y la niña Katy nos ha conectado. Sí, amor, ahí te lo comes, así como te comiste el arroz amarillito. Ahí está, y a Katy están preguntando por usted. Es mi mamá Katy, por eso. Ya veo que están afligidas por mí, ven. Ya llegó, ya llegó. Sí, hombre. Ya siente que pone cero en existencia. Okay, bueno, bienvenidos. ¿Verdad? Vamos a pasar entonces la primera asistencia de la noche. A ver, pues, déjame ver, vamos a sacar esto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, no, aquí está. Vaya, vamos a, permítanme, voy a sacar. La otra cosa que voy a ir pasando la asistencia y voy a vamos a aprovechar para que se presenten los que no se han presentado, ¿verdad? Y para hacerles la pregunta respectiva. Creo que por aquí tengo el dato de los números que ya pasaron, así que espero no nos repitamos. Bien. ¿Listos? Señor. Vamos. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Bienvenida. Ok, Carolina, cuéntanos de ti, de dónde vives, dónde trabajas, qué haces.
Ok, bueno, mi nombre es Carolina Zúñiga Suárez, yo soy de Colombia, pero ya llevo 15 años viviendo aquí en El Salvador, trabajo en industria láctea San José, en este grupo vemos varios compañeros, vivo en Santa Tecla, soy asesor de calidad ahí en la planta. Pregúntenme. ¿Por qué es tan caro el queso y la crema ahora, Carolina? ¿Por qué ha subido tanto? Lo que pasa es de que después del tema del COVID ha habido varios problemas de importación, problemas con China, que es de donde viene la mayor parte de las materias primas. Hay problemas para entrar en las aduanas, o sea, un poquito complicado los procesos, entonces eso hace que se encarezcan los precios de las materias primas. Nosotros, por ejemplo, este año hemos tenido, bueno, en el año 2021 tuvimos 3 veces que subir los precios de los productos, gracias, de los productos, porque subían las materias primas, hay escasez, toca estar haciendo cambios de materias primas, de proveedores, entonces eso ha hecho que se incrementen bastante los costos de estos productos. Ay, está bien, está bien. ¿Y cuál es la marca de así, Lácteo San José? ¿Qué es la marca de ustedes? Es el nombre de la empresa. Lo que pasa es que Lácteo San José es una empresa que se dedica a la elaboración de sustitutos de cremas y pastas. Entonces, nosotros trabajamos con premezcla, no trabajamos directamente con leche y no estamos en supermercados, sino que trabajamos con tiendas de lácteos, con mayoristas, con plantas de procesamiento de lácteos que utilizan nuestros productos como extensores para el quesillo, para mezclar la crema para que sea un poquito más espesa y bajar los costos, y para otro tipo de industrias que utilizan nuestros sustitutos. Oh. Ok, excelente, gracias. Bueno, gracias. Pregunta, no, falta. Un número para que escojas tu pregunta sin ver, a ciegas. Un número, el 13. El 1 al 20, el 13. Ajá, vaya. Eres el afortunado, la afortunada. ¿Qué te gusta más, los perros o los gatos? ¿O ninguno o algún otro tipo de mascota? A mí, personalmente, creo que alguien comentó eso la otra vez, personalmente no me gusta tener mascotas porque es como tener otro hijo, que el veterinario, que las pulgas, que el champú más caro, que el concentrado, se enferman y es una gastadera de plata. Vivo en un apartamento, algo pequeño, entonces no, pero entre los dos preferiría un perro. Claro, ya he tenido perro, loro, he tenido gato, tortugas, peces, bueno, mi hija, pero que pide y pide, yo me hago responsable y después yo quedo encartada con las mascotas, entonces sí prefiero no tener, pero entre perro y gato prefería un perrito. Un perrito. Ok, gracias, Carolina. Y bueno. Katy de la O Acevedo. Presente. A ver, Katy, sí, no ha pasado todavía. Cuéntenos, Katy, ¿dónde vive, dónde trabaja? Confiese. Vivo aquí en el departamento de La Paz, en San Pedro Mazahuat. Trabajo en la zona franca del Pedregal, la empresa que se llama Textiles La Paz. Y soy encargada de bodega. Tengo a cargo 13 personas y administramos la forma de los accesorios como los Hixil, las etiquetas, los cuidados que lleva más que todo las camisas. Tenemos un aproximado como de 3,000 códigos que tenemos que inventariarlos y saber para qué estilo o qué cliente, qué tipo de material tenemos que asignar. Nosotros asignamos, ahí le llamamos como una word order, que es armémosle un lote que tiene una talla y son 200 docenas. Entonces tenemos que preparar los accesorios para 200 personas ahí, pero hacemos miles y miles porque a la semana podemos costurar 50,000 docenas y tenemos que, con esas 13 personas que tengo, entonces tenemos que dar abasto para
que la empresa pueda procesar 50,000 docenas a la semana. ¡Wow! ¡Tremendo! Gracias. Ok, número. Número, Katy. El 8. El 8. A ver. Tus vacaciones ideales, ¿dónde las pasarías, Katy? Vacaciones soñadas, te ganaste la lotería. Quisiera ir a Cancún. Ándale, a Cancún. A ver, playita, playita. Playita, correcto. Excelente. Gracias. Ok, seguimos con Cecibel Emperatriz Meléndez. ¿Ya llegó? Aquí estamos. Ah, ok, excelente. Muy ok, buena, ¿no? Adelante, cuéntame. Mi nombre es Cecibel Emperatriz, de Colorado. Pues soy maestra de primaria, trabajo con los chiquitos. Y pues estamos aquí como un poquito como la O, no podemos nada de inglés. Ah, mejor, así aprendemos desde cero todito, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y dónde vives? Vivo aquí por La Rábida. Por La Rábida. ¿Y dónde trabajas? En el colegio María Paul. Maripol. Maripol, ok. Ahí estudié yo. ¿Quién? ¿Quién? Ya conoce. Sí, hace Vaya, mire, qué bueno. Todavía está la señorita Carmencita. Hace 2 años se jubiló ya. Oh, oh. Yo no pregunto, yo no tengo buenos recuerdos de maestro de primaria, pero bueno, solo lo de primer grado, pero de ahí, bueno. No. Y estoy casado con una maestra, ¿qué tal? Ok, número, Cecibel. El 4. Ah, interesante. ¿Cuál es tu palabra favorita? Una palabra. Bueno, una palabra que yo siempre digo, no puedo, eso no existe. No debe de existir en mi vocabulario. Me llega. Ok, entonces en English tampoco, ¿verdad? Ahí estamos haciendo el esfuerzo. Excelente. Edwin Alberto Rodríguez. Edwin Alberto Rodríguez. Hola, buenas noches. Presente. Presente. Ok, Edwin, cuéntanos de ti. Pues yo soy originario del departamento de La Paz. Del municipio de Santiago de Marco. Trabajo igualmente en la zona franca, Textiles La Paz, que por cierto, Katia Acevedo es mi supervisora. Y pues soy asistente de bodega. Ah, ok. Mi trabajo más que todo es recibir proveedores, el accesorio, revisar lo que recibimos, ordenarlo en su respectivo lugar, igualmente también identificarlo, inventariar también, y pues colaborar también con el equipo que está ahí en bodega, con las demás 12 personas que vemos ahí, en lo que se puede. Y pues, creo que eso es todo. Perfecto. Un número para escoger tu pregunta. El 9. 9. Okay. ¿Cuál era, cuando eras niño, cuál era tu serie de dibujos animados, tu caricatura favorita? Pues, para mí, bueno, fue la primera que vi yo, fueron los Picapiedras.
Los picapiedra, ¿eh? Eternos los picapiedra, exacto. Sí. Muy bien. Gracias, Edwin. Gracias. Elisa Vilja Reyes. Hola, Elisa. Cuéntanos de dónde eres, dónde trabajas, qué haces. Hola, buenas noches. Soy del departamento de San Salvador, trabajo en la industria de la San José y me dedico a... Así no se te escucha bien. Trabaja en la industria de San José también. Hola. Correcto. Ándale, pues sí, ok. Lo que es Mardoquea, Carolina, ¿qué es mi compañero? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces ahí? Trabajo en ventas. En ventas. Oh. Desde las del billete, porque los de ventas son los del billete. Muy bien. Ok, Elisa, un número. ¿Tres? Tres. A ver si la quiere responder. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho en tu vida? A ver. Si la puede decir. La veo bien tranquila, ¿no? Quiere andar en moto. ¿Cómo? Querer andar en moto. Ah. Querer andar en moto. Ah, okay. ¿Y se pudo? Ahí vamos. Ah, bueno, perfecto. Ahí la van a ver llegando ahí a San José en moto, motorizada. Ok, gracias. Stephanie Lisette Molina. Stephanie Lisette Molina. Presente. Bien, Stephanie ya se nos presentó la vez anterior, ¿verdad? Sí. Ya. No me aparece su numerito acá. Bueno, gracias, Stephanie. Seguimos con Freddy Alejandro Morales. Freddy Alejandro Morales. Presente. Hola, Freddy. Ya te presentaste también, ¿verdad? Sí, el primer día. El primer día, sí, recuerdo que sí. Muy bien. José Luis Santos López. Presente. José Luis Santos. ¿Dónde estás? Ah, presente. Está. José Luis, ¿ya se presentó usted? No. No, ¿verdad? Adelante, no. Entonces. Cuéntenos. Bueno, yo soy de acá de San Salvador, vivo en Ciudad Delgado. Trabajo en la cooperativa de ahorro y crédito acá en Comar. Ahí soy seguridad, ¿verdad? Pero a la vez colaboro con mis compañeros en algo que se les pueda ahí, pues, ayudar. Cualquier cosa, pues, ahí estamos, ¿no? Apoyando a los compañeros que están ahí, que de crédito, de atención al cliente, pues, estamos siempre de la mano, ¿verdad? Excelente. Eso sería lo que podría decirles de mi trabajo. Excelente, José Luis. Un número para hacerle una pregunta. El 15. Número 15. Y dice, a ver, voy a preguntar esta porque la 15 ya la hicimos. ¿Cuál sería su profesión ideal? Si usted pudiera trabajar de otra cosa, ¿de qué le gustaría trabajar? Bueno, a mí siempre me han gustado los números, ¿verdad? Me gustaría ser contador. ¿Verdad? Bueno. En serio, sí tengo mi título de bachiller contador, ¿verdad? Ok. Excelente. Gracias, José Luis. Seguimos con Carla Lisset García. Presente.
Carla. Hola. Lizette García. Hola, Carla. Hola. ¿Ya te presentaste? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, recuerdo sí. Que sí. Bueno, gracias. Katia, okay. Michelle Moya. Hola. Hola, Katia. Tú no te has presentado, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya me presenté en la primera clase. Voy a revisar la grabación, si no estás. No importa, nos presentamos otra vez. No, está bien. Perfecto, gracias. Ok. Kenia Claribel Peñate. Presente. Hola, Kenia. Ya Hola. Te presentaste, ¿verdad? Sí, ya. Vaya, pues. Bueno. Es que yo tenía el orden de los números acá, iba marcando los números, pero me cambiaron la lista, el orden de la lista, y entonces ya se me revolvieron. Ya no me encajan los números exactamente. Pero ustedes nos dicen. Luis Antonio Ábrego. Presente, teacher. Luis, sí, recuerdo que ya se presentó. Ya estuvo. Excelente. Sí. Mardoqueo Ramírez Pérez. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente. No. Ok, presente. Mardoqueo. Ya te presentaste también, ¿verdad? No. ¿Todavía no? Bueno, adelante, no. Cuéntanos. Pues mi nombre es Mardoqueo Ramírez Pérez. Vivo en Aguachapán. Al igual que algunos compañeros, trabajo en Industrias Lácteas San José. Ocupo el puesto de jefe de producción. Y aquí con ganas de aprender inglés. Ya he recibido algunos cursos, pero a veces se olvida lo que se aprende, ¿verdad? Si uno no lo practica. Así que estoy echándole ganas aquí, ¿verdad? Queriendo siempre aprender algo nuevo. Excelente, aquí estamos con todo, ¿verdad? Aguachapán, hay planta ahí en Aguachapán de Industria San José. No, viajo. A San Salvador. Viajo, sí. Sí, viajo a San Salvador, pero por lo general paso en San Salvador y viajo entre semana a mi casa. Oh, ok, sí, porque está lejitos. Muy bien, un número para una pregunta, Mardoqueo. 7. Número 7. A ver, ¿cuál es tu refrán favorito? Un refrán. Un refrán. Es un texto, no lo considero un refrán, pero sí es una verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Excelente, ¿verdad? Claro que sí. Él es el que nos da la capacidad y la fortaleza para cualquier cosa que venga. El inglés también. Así es. Excelente. Gracias, Mardoqueo. Bueno. Misael Armando Gómez. Presente. Misael, ok, Misael. ¿Ya te presentaste, Misael? Sí. Ya, vaya, pues. Vamos a creer. Rosa Elvira Pérez. Ay, me cierro. Rosa Elvira. Hola, Rosa Elvira. Tú no te has presentado, ¿verdad? No. Adelante. Me estoy escondiendo. mi nombre es Rosa Elvira Pérez de Caña. Yo trabajo en Alemán Soto de Ejecutivo de Cobros para Claro. Así que de lunes a viernes vivimos peleándonos con la mayoría de los clientes y con otras compañeras que están acá de la misma empresa. Somos la tortura para algunos clientes. Sí. Para mí no, porque estoy contigo. Pero bueno, perfecto. ¿Número para una pregunta? El 6. Ok. ¿Cómo te describirías en 3 palabras, 3 adjetivos que te describan cómo eres? Seria. En la mayor parte trato de ser prudente.
Poco amable. Poco. Ojo. Bueno, no, espero nunca me vayas a tener que cobrar algo. Ok, gracias. Bueno. Silvia Marisol Molina. Buenas noches, presente. Ah, ok. ¿Ya te presentaste, Silvia? No, yo no. Adelante entonces, pero ¿estás cerca de alguien con otro micrófono? Este sí, no. Con mis compañeros. Vale. Adelante, bueno, cuéntanos. Este, yo trabajo en zona Franca del Pedregal. En la empresa Textiles La Paz, soy la encargada de imprimir viñetas que llevan las camisas y también unas viñetitas chiquitas que se les llama ID. Yo les busco la respectiva información y pues solamente. Ok. Y número para una pregunta. Y el 20 dice, interesante. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues, libro, no sé si cuenten las películas como libro. Bueno, pasémonos a una película, pues. Bueno, he leído en libro la película de Crepúsculo nomás. Ah, vaya. Sí. Ok, ¿ya viste todas las películas? Sí, sí, ya vi toda la saga. Qué bárbara, tremendo. Sí. Ok, gracias, Silvia. Bueno. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Hola, hola. A ver, cuéntanos. ¿Ya te presentaste? Sí, ya me presenté. Ya, vaya pues. Gracias. William Alexander Rosales. Presente. Buenas noches. Tú no te has presentado, ¿verdad, William? ¿O sí? ¿Cómo no? Ya me presenté. Ya. Sí. Ah, vaya pues. Ok. William Ulises Aquino. Presente. Ok. ¿Tú ya te presentaste, William? No, no. Adelante, cuéntanos entonces. Este, pues yo trabajo de contador general en una firma contable. Y mi nombre es William Ulises Aquino Grande. La mayor parte del tiempo paso estudiando. Ah, bárbaro. Estudiando sobre contabilidad y ahora inglés. Ah, o algo otra cosa. Sí, sobre contabilidad. Tremendo. Y ahora pues inglés. Tremendo, tremendo. Ok, un número para hacerte una pregunta. El 11. 11. Ojo, mira esto. Si pudiera ser un animal, ¿cuál animal serías? Un león. ¡Ah! Bárbaro, ¿verdad? Solo que el león no es como lo pintan, William. Cuidado ahí. Es doble jugada. Ok, por último, Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Ok, Karen, ¿ya te presentaste? No. Adelante, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Karen Elizabeth Mendoza Capriles. Soy de San Miguel. Trabajo para Imagen Dental. Bueno, una de mis funciones pues es, ahí se toman radiografías dentales. Todo lo que va a medida de nivel de boca. También es un laboratorio donde se realizan piezas. La mayor de mis funciones pues siempre es con respecto a las radiografías, toma de imágenes clínicas, que eso pues se utilizan para lo que son brackets, extracciones, también se toman tomografías,
siempre con respecto a lo dental. Ah, ok, interesante. Bien, un número para una pregunta. El 6. Número 6, dice, ok, a ver, ya salió, entonces, como ya salió, vamos a buscar otra. Sí. A ver, esta está bonita. Si pudieras cenar con un personaje histórico, algún personaje de la historia, ¿con quién te gustaría salir a cenar? Con un personaje de la historia. A ver. Quizás con Einstein. Ah, ok. Quizás sí, porque para preguntarle así cosas bien relativas. Ok, sí, sería muy interesante, ¿verdad? Sí. Una plática con Einstein. Ok, bueno, muchas gracias. A usted. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ya nos conocimos un poquito más, ¿verdad? Y vamos a tener tiempo para estar compartiendo también acá durante el resto del módulo. Ok, veamos, ayer teníamos un cuadrito que trabajar. Déjenme abrir acá, bueno, ahí están las preguntitas que estamos haciendo, aquí está el cuadrito. Este cuadrito les compartí ayer, ¿verdad? Bueno, realmente se los compartí hasta ahora. Se me chispoteó ponerlo ayer en el WhatsApp, pero vamos a trabajarlo juntos, ¿verdad? Affirmative and negative sentences using the verb be, ¿verdad? Utilizando el verb be. Por ejemplo, ellos son los mecánicos. En affirmative sentence in English sería they are the mechanics. Y the negative sentence, they are not the mechanics, ¿ok? A ver, vamos a ver. Acá vamos a trabajar en la diapositiva, ¿verdad? Voy a empezar con Karen. A ver, Karen, contigo terminamos las preguntas, contigo empiezo. ¿Cómo escribir? Te voy a ceder el control. ¿Estás en computador o en teléfono? En teléfono. Bueno, pero a ver si logras escribir. Ok. Voy a cederte el control para que tú escribas, como diríamos en English. Nosotras somos las enfermeras. Ah, me puso, espérame. Aquí está. Ahorita ya puedes escribir. Ahí está. Sería. Ok, plural, excelente, muy bien, gracias. Karen, dame un número del 1 al 20 para escoger al siguiente participante. 13. Número 13 es Mardoqueo. Ok, Mardoqueo. A ver, Karen, suéltame el control para pasárselo a Mardoqueo. Ok, gracias. Vamos a pasar del control, Mardoqueo, para que escribas esa oración en negativo, ¿verdad? Mardoqueo, acá estás. Ok, adelante. Ahorita, teacher. La misma, pero en negativo, ¿verdad? Exacto. We. A ver, pero sería aquí, Mardoqueo. Aquí.
permítame. Ahorita, teacher. Adelante. Muy bien, gracias Marroqueo. Vamos a cambiar acá la. Okay. We are not the nurses. Okay. Muy bien. We are the nurses. We are not the nurses. Perfecto. Bien, vamos a seguir. Solo que déjenme borrar esto. Vamos a seguir, pero ahora lo vamos a hacer oralmente. Vamos a hacer habladito, ¿verdad? Ustedes son los profesores. Dame un número, Marroqueo, del 1 al 20 para escoger al siguiente participante. 15. 15 es Roselvira. Ok, Roselvira. ¿Cómo dirías? Ustedes son los profesores. They are the teachers. Ah, eso es. ¿Ustedes o ellos? Ah, perdón. Ajá. You are the teachers. Ok, perfect. You are the teachers. Ok, muy bien. Gracias. Número, Roselvira, para el siguiente participante. ¿Hasta qué número hay? 20. 20. Ok, Karen. Karen. Ok, Karen. Entonces, mira, te volvió de nuevo a ti. Este, you are the teachers en negative. You are not the teachers. Perfecto, perfecto. Ahora sin número. Pásale la pelota a cualquiera otro de tus compañeros aquí. ¿Puede ser al 4? No, sin número. Escógelo directamente. No, entonces alguien que se ofrezca. No. Son bien participativos. Ah, vaya, por eso nadie se va a negar. ¿Quién quiere participar? No, escoge tú a alguien, Karen. Ay, no. Vamos a ver. Stephanie. Ok, bueno, alguien levantó la mano, ya te damos un chance. Stephanie, la siguiente es, ellas son las maestras. In English, ellas son las maestras. They are. They are is teacher. Okay, they are the teachers. Okay, vamos, dígalo de nuevo conmigo. They are the teachers. They are the teacher. Correcto, muy bien. A ver, William había levantado la mano. Sí, William Ulises, ¿cómo sería eso en negative? They are the teachers. En negativo. They are not the teacher. They are not the teachers. Perfecto. Escoge a alguien más, William. Vamos, William. Cualquiera. Así nos vamos conociendo. Carla Lisette. Carla. Hola. Ahí está. Ok, entonces,
Ellos son los panaderos in English. They are the bakers. Correcto. Pasa la pelota. Katia Moya. Katia Moya, negative. Hola. Sería they are not the bakers. Correcto. Pass the ball, Katia. Luis. Luis. Ok, Luis. Ustedes son los estudiantes de inglés. You are the English student. Correct. Pass the ball, Luis. A ver. Mardoqueo Ramírez. Mardoqueo. Negative. El negative de you are the English students. In negative. You are not the English student. Perfect. Pass the ball, Mardoqueo. Número uno. Nombre. Ahorita escógelo por nombre. Kenia. Kenia. Ok, Kenia. Ok. Vienes con suerte, Kenia. Nosotros somos los plomeros. We are the plumbers. Yes. Pass the ball, Kenia. Freddy. Negative. We are not the plumbers. Perfecto. Okay, very good, people. Very good. Okay. Excellent. Just be careful with the pronunciation of plumbers. 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 Sí, en inglés las vocales rara vez suenan igual que en español. ¿Verdad? Entonces la U, bueno, todas las vocales tienen diferentes sonidos realmente, ¿no? No solo como en español. La U es U en cualquier parte. A es A en cualquier parte, ¿no? Pero en inglés no, a veces suenan diferente cada vocal. En esta palabra la U suena como oh, plumbers. ¿Ok? Por eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Ok, muy bien. Let's continue now with the next class. Ok. Oh, dame. Okay. Tonight we are going to read this conversation. A ver, voy a compartir pantalla. Y vamos a practicar esta conversación. Look at this conversation. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Déjenme leerla de nuevo y dejarles la grabación ahí en el WhatsApp para cuando deseen practicar. Ok, lo grabo en este momento. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me.
Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Ahora vamos a practicar la conversación. Okay, let's practice. So please repeat after me. Esperen que termine y luego repite. Okay. Voy a sacar el puntero, okay, marcando dónde vamos. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Hi, nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. No, she is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, muy bien. Ahora, I am Ana. And you are Carlos, okay? I am Ana and you are Carlos. Let's practice. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Now, you are Ana, and I am Carlos, okay? Let's comienzan. One, two, three. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. She is Mrs. Diana Andrade. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson.
Thank okay. You. Thank you so much. Okay, very good, very good. Any question with the conversation? No, señor. No, everything is. ¿Cómo se pronuncia supervisor? Okay, supervisor. Supervisor. Okay. Supervisor. Yes. Any other question? No, all clear. Okay. This word is sales. Sales person. Sales person. Sales person. Okay, very good. Okay. Lo voy a poner a trabajar en parejas y van a practicar la conversación. No me esté manchando. Los voy a poner en parejas a practicar la conversación y luego me responden estas dos preguntas de acuerdo a la información en la conversación. Son dos. La número uno dice, ¿Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Hay que revisar la información y responder sí o no. Y number two, ¿Are Anna and Carlos supervisors? Ok. La información y la contestan. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a hacer. Van a practicar la conversación y a responder las preguntas del ejercicio 3. Bien, vamos a hacer los grupos. Déjenme ver. ¿Hay alguien en sesión en dos dispositivos ahora? Sí, ¿verdad? Roselvira. Y solo Roselvira, Mardoqueo no, ¿verdad? Solo estás en uno. Perfecto. Solo uno. Ah, esperemos, viene Silvia entrando. Bueno, permita que tengo que revisar eso. Vale. Solo hay un grupo que me ha quedado de tres. Permítanme. Okay, ingresen a los grupos y a trabajar.
Pero bueno, veo que tu pronunciación es un poco más fría que la mía. Ahí vamos. Es que ya más o menos había aprendido, pero se me había olvidado. Fíjese que no lo logro ver. Pero es... No lo logro ver. En la cuarta. Pero en la segunda donde habla. Vaya, en la cuarta. Ajá. Ajá, ajá. Vaya, ahí donde está abreviado es no, quiero ver, no, she's not. Chat. Ah, ya no salimos. No, yo he venido. Ah, él ha entrado. Ah, they are. Hola, teacher. Hola. ¿Cómo van? ¿Ya? Gracias, mi amor. ¿Ya practicaron? Bien. Sí. Ok, perfecto. Ok, nos vemos. Bueno, señor. Adiós. Hola. ¿Ya practicaron? Sí, ya, teacher. Perfecto. Ok, ya vamos a regresar al grupo. Ok, teacher. Ah, pero lo tenés ahí la conversación. Okay, welcome back, people. I'm going to take the second attendance, okay? Second attendance, segunda asistencia, please respond. Turn your cameras on. Cameras on, please. Camaritas encendidas, por favor. Ok, Carolina Zúñiga Suárez. Presente. No, es Zúñiga, ¿verdad? Zúñiga, sí, señor, con ñ. Okay, perfecto. Ok. Katy de la O Acevedo. Presente. Ok. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Okay. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Good. Elisa Vilja Reyes. Presente. Okay. Stephanie Lisette Molina. Presente. Okay. Freddy Alejandro Morales. Presente. Good. José Luis Santos. Presente. Good. Carla Lisette García. Presente. Okay. Katia Michelle Moya. Presente. Great. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Excellent. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Perfecto. Eduardo.
Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Perfect. Misael Armando Gómez. Misael Armando. Va de camino, quizás. Rosa Elvira Pérez. Ok, muy bien. Gracias, Misael. Rosa Elvira, gracias. Silvia Marisol Molina. Silvia Marisol. She's on the way home. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Ok, ok. Ok, Silvia. Hey, Susana. William Alexander Rosales. Present, teacher. Thank you. William Ulises Aquino. Presente, teacher. Ok. Y Karen Elizabeth Mendoza. Presente, teacher. Perfect. A ver, este, William, Ulises, a la hora de registrarte en la sesión de Zoom, es necesario que pongas tu nombre, ¿ok? De acuerdo a tu nombre completo. Ahorita lo cambio, Lick. Perfecto, gracias. Y por ahí todavía hay algunos que no me están poniendo el nombre completo. ¿Ya? Va a regañar su mamá. Okay. Let's continue. Now, vamos a ver, vamos a escoger algunas de los grupos para que presenten la conversation. Okay. Vamos a ver, empecemos con, acá los tengo numerados los grupos, el grupo número uno. Edwin and Katia. Aquí. Okay. Okay. Bueno, este Edwin, no sé si será Ana siempre o Carlos. Como quieran. Okay, te permítame, solo busco otra vez la presentación aquí. Ahí la estoy compartiendo en este momento. Ah, bueno, okay. Edwin, ¿estás ahí? Sí, así es. Okay. Okay, bueno. Adelante. Okay, yo voy a desempeñar el papel de Ana. Okay. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, perfect. Very good. Thank you. Now, okay. Let's see. Yes. Group number three are Carolina and Katy. Okay, ready? Perdón, ¿quién? Carolina and Katy. Ah, ok, perfecto. Me aparecen aquí en ese grupo. Sí, ¿verdad? Bueno, señor. Entonces, Katy, ¿cómo lo practicamos? Ok, con Ana. Ok. Hello. Pues. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company.
Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Dayan, to me, Mr. Lopez. Okay, very good. Very good. Thank you. Now, let's continue with group number 5 in Karen and Carla. Okay. Ready? Hola. Usted me dice, Carla, quién va a ser. Okay, comienzo yo. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is a Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am the salesperson. Thank you so much, Mrs. Lopez. Okay, perfect. Thank you. Now, group number... Number 7. Freddy and William Ulises. Okay. Okay. Ready? Como lo habíamos practicado entonces. Sí, sí. Okay. Yeah. Ana, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a soulless person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Thank you. And now one more. Let me see. Well, group number 9, we have 3 people in the group. Tenemos 3. Kenya, Misael, y William Alexander. Empecemos con Kenya y Misael. Misael dijo de que estaba de camino a casa. Ah, no sé si va a poder. Okay, okay. Entonces, William. Hola, hola, ya estoy en casa. Ah, perfecto. Ay, ay, vos. Soy Misael. Okay, Misael. Pues sí, Kenya y Misael. Okay, yo soy Ana y usted Carlos, Misael. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, perfect, very good. A ver, revisemos algunas palabritas. Ayer vimos estos títulos, ¿verdad? ¿Cómo se lee este? Mister. ¿Cómo se lee este? Miss. Ah, y este.
Mrs. Correcto. Mr. Miss, Mrs. Okay, escuchen. Mr. Carlos López. Miss Diana Andrade. Mrs. Diana Aguilar. Okay, Mr. Miss. Okay. A ver. Okay. Mr. Carlos López, ¿es soltero o casado? No se sabe ahí. Ah, correcto. No se sabe por qué. ¿Eh? ¿Por qué no se sabe? Porque se usa para los dos. Porque se usa para casi todos, solteros, casados. Exacto. Los varones solo tenemos ese título, ¿verdad, Mr.? Pero casado, viudo, divorciado, acompañado, reuntado, lo que quiera. Ok. Miss Diana Andrade, ¿es single or married? Soltero. Single or married, puede ser varios. Ah, ambos no. Single. Single. Soltera o casada. Ah. El mismo si es ambos, puede ser soltera, mujer soltera o casada. Ah, soltera o casada, pero no los dos a la vez, no los dos a la vez. Tiene razón. Ok, Miss, ¿verdad? For single. La mayoría lo ocupan por soltera. Y Mrs. Diana Aguilar, ¿is single or married? Married. Ok. Casada. Muy bien. Muy bien. Otra palabrita. Vamos a ver. Bueno, esta. ¿Verdad? Se nos atraviesa el español. Porque como es igual, la decimos igual. Pero recuerden, en inglés es súper. Supervisor. ¿Verdad? Sí, esta I es la diferencia. Supervisor. Muy bien. A ver, esta otra palabrita. Sales. No, correcto. Sales. No me digan sales, porque sales son sales aromáticas, ¿verdad? Sales de salir, ¿verdad? Salir. Sales de casa todas las noches. Ah. Entonces, sales. Okay. Sales. ¿Cómo? Muy bien. Ok, quiero ver qué más. Manager of the company. Y ya está, ¿verdad? Que es el thank you, ¿verdad? Thank you. Thank you. Sí, manejamos mucho todo, ¿verdad? Hey. Solo que decimos thank you, decimos, ¿verdad? Sí, con este, ¿verdad? Pero esa TH siempre, muchas veces el sonido de esta TH es un sonido de Z, pero como tampoco hacemos la Z los salvadoreños, ¿verdad? Piensen en los españoles que usan esa letra. Así, con la punta de la lengua. En la punta de los dientes de arriba. Thank you. ¿Verdad? Thank you. Voy a dejar de compartir para que vean, ¿no? Es acá, ¿verdad? Thank you. Exacto. Ese sonidito hay que aprenderlo porque en muchas palabras lo vamos a ver. Ese sonido. Ese sonidito de la TH, ¿verdad? De la TH como. ¿Eh?
vayan practicándolo, porque no lo hacemos en nuestro castellano en latino, no hacemos ese sonido, pero en inglés es muy frecuente. Thank you. Thank you. ¿Ok? Thank you. Muy bien. Ok. Let's continue with the questions. Question one. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes or no? Yes. Yes. Yes, she is. Yes, yes, she is. Yes, she is manager of the company. The company. Yes. Yes, Diana is the manager. ¿Verdad? Podemos, como vamos a ver en un momento, la respuesta puede ser simplemente yes, she is. Y ahí ya está claro. Are Anna and Carlos supervisors? Carlos and Anna are not supervisors. Muy bien. No, they are not. Okay. Very good. Very good. Se me fue. No, ya pasé la segunda asistencia. Sí, ya la pasé. Okay. Let's see. Vamos a aprender entonces lo que se llama yes, no questions. Yes, no questions. ¿Qué significa esto? Preguntas de sí o no. Preguntas de sí o no. Se llaman así porque se responden sí o no. ¿Ok? Sí. Veamos acá. Y solo estamos usando el verbo be. Recuerden que el verbo be es el verbo que significa ser o estar. Soy, tú eres, tú estás, yo estoy. Ese es el verbo be. Entonces vamos a ver preguntas con el verbo ser o estar, con el verbo be. Preguntas de sí o no. Por ejemplo, are you Carlos? Y se responde estas preguntas, como les digo, se responden con un sí o no. Y por eso se llaman esas respuestas short answers, respuestas cortas. ¿Ok? Se pueden responder sin ningún problema con respuestas cortas. Un yes no, or no. Escuchen, leo estos ejemplos y luego vamos a practicar. Are you Carlos? Yes, I am. Or no, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Or no, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Or no, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Veamos algo. La estructura de estas preguntas es la siguiente. No. Si se fijan, lo primero que va en la pregunta, ¿qué es? Es el verbo be. ¿Verdad? Déjenme cambiarle el color a la letra para que se vea mejor. Es el verbo be. Después,
¿qué es lo que va? You. Vamos a decir que you es el sujeto. Sujeto. ¿Ah? Sí. El pronombre, que en este caso es el sujeto. El sujeto es de quién estamos hablando. ¿Nana? Y por último, en este caso, lo que llamaríamos un complemento. ¿Nana? Y el signo de pregunta. Esta es la estructura de una pregunta de sí o no. El verbo be, que en el primer caso es are. En la segunda, is. Is. Are. 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 Eso es lo primero. Luego el sujeto, you, she, he, you, they. Y acá, que sería your bosses. Tus jefes, ¿verdad? Y luego un complemento que puede ser lo que sea que estemos preguntando. Carlos, manager, todo esto es un complemento. Y como ven, en las preguntas en inglés solo se usa un signo de interrogación al final. No existe el signo de interrogación al inicio. ¿Ok? Y la respuesta. Primero va el yes. Siempre vamos a separar el yes o el no con una comita, ¿verdad? Yes, comma, I am. ¿Ok? Acá porque es you y aquí porque es I. Porque claro, si te preguntan a ti, ¿eres tú Carlos? Tú respondes, sí, yo soy. ¿Verdad? No respondes, sí, tú eres. No, ¿verdad? No, y yo soy. Y otra cosa importante que vean en todas las respuestas cortas de yes, ninguna se puede usar ni se debe usar contracción. No se pueden abreviar. Yes, I am. Yes, she is. Completo. Yes, he is. Yes, we are. Ok, completo. No así en las respuestas negativas. Puedo decir, no, I'm not. Aquí puedo hacer la contracción del I am. O sea, puedo responder, no, I am not, o no, I'm not. No, she isn't. La contracción estar también aquí entre is y not. O puede estar aquí entre she y is. En cualquier caso. No, no she isn't or no she's not. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta parte? Con esto que estoy explicando. ¿No? No. Bueno, perfecto. ¿Verdad? Estas son lo que conocemos pues como preguntas de sí o no y respuestas cortas. Déjenme ver, creo que tengo algo como para... Ok, no. Aquí seguimos. Muy bien. Entonces vamos a trabajar en el ejercicio que tenemos acá en el libro. Veamos. Va.
Hay que completar las preguntas y las respuestas. ¿Ok? ¿Is she Jessica? Y podemos usar, ¿verdad? Contracción. No, she's not. Y luego nos aclaran acá, ¿verdad? ¿Qué dice? She is Linda. Ya está ampliando la respuesta. Me preguntan, ¿es ella Jessica? No, ella no es. Ella es Linda. Eso se puede hacer. ¿Okay? ¿Cómo sería la pregunta en el número 2? Are you? Ah, correcto. Are you a manager? La respuesta. Yes, I am. Yes, I am. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sería en la número 3? Is he Thomas o Thomas? No. ¿Y sería? Not. No. No. He is José. Correct. Is he Tomás? No, he's not. He is José. Muy bien. Are they Francisco and Alan? Muy bien. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Correcto. Y por último. Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? No. We are Maria and Camila. Muy bien. Vamos a practicar estas conversaciones cortas. Ok, las leo y luego las practicamos. Escuchen primero. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Ok. Are you a manager? Yes, I am. Is he Thomas? No, he's not. He is Jose. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camila. Okay? Ahora quiero que repitan después de mí. Abran sus micrófonos y repitan. Is she Jessica? Is she Jessica? Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. No, she's not. She's not. She's Linda. She's Linda. Are you a manager? Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Is he Thomas? Is he Thomas? No. No, he's not. He is Jose. No, he's not. 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 He's not
Are they Francisco and Alan? Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Are you Marcela and Camila? Okay, muy bien. Les voy a dar 5 minutitos para que practiquen en parejas esas conversaciones, unas 2 o 3 veces, esas conversaciones cortitas. Ok, voy a colocar de nuevo en los grupos. Okay, vayan a sus grupos y practiquen esas 5 conversaciones cortas varias veces, okay? Hola. Hola, ¿qué pasó? No sé, Roselvira de Pérez de Cañas. Creo que se fue con el otro dispositivo. Ah. Bueno, no, ella está solo en un grupo, los dos dispositivos en un solo grupo. Pero no sé. No habla. Yo creo que quizás se fue con otro. Bueno, pero no me queda, aquí me ha quedado Edwin solo. Te voy a mandar con él. Vaya, está bien. Ok.
Ok. ¿Alguna pregunta con esas conversaciones? Todo nice. Sí, perfecto. La verdad es que el diálogo estaba más sencillito que el anterior. Sí, son conversaciones cortitas. Sí. Correcto. Bien. Ahora. Yo tenía una duda. Dime. Este, en las shorts underwear, si me pudiera volver a repetir, bueno, a explicar, donde dice no, she isn't, porque al final lleva N y T. Ok. Ahorita. Ajá, y las otras llevan las de la par. She's not. Va. Por ejemplo, en las que dicen isn't, ¿verdad? Es la unión de is not. Es así como en español, que en español, ¿verdad? Nosotros decimos voy al parque. Al es la unión de a él, ¿verdad? De él es la unión de él en español. Lo contractamos y decimos del. ¿Ok? Ah, ok. Okay. Entonces igual, isn't es la unión de is not, aren't es la unión de are not. Okay. Okay. Y en otros casos se ha hecho la unión de, por ejemplo, she's es la unión de she is. Okay. We're es la unión de we are. You're es la unión de you are. You are. Y así sucesivamente. Entonces, okay. Se puede usar. Porque la forma completa, digámoslo así, es, por ejemplo, no, they are not. Eso es sin contracción alguna. Este no, they aren't. No, they are not. Entonces, la contracción se puede hacer. En el primer caso, este aren't. Han hecho la contracción aquí. ¿Verdad? Y en el segundo caso, este there. La contracción se ha hecho aquí. ¿Me explico? Sí. Pues sí, ya. Ok. Es como la, digamos, como abreviación, pero quiere decir lo mismo. Exacto. Okay. Exacto. ¿No? Muy bien. Ok. Ahora vamos a hacer otra cosita. Bueno, vamos a comenzar con esta práctica y mañana la seguimos. Quiero que piensen en una ocupación no la propia, no la suya, sino que si gustan, revisen el vocabulario de ocupaciones que vimos anteriormente y escojan una. Y vamos a suponer, a imaginarnos que yo no soy teacher, yo soy o astronaut, o yo soy engineer, o yo soy baker, cualquiera. ¿Ok? Escojan una.
chef. No, no me la diga. No la mencione. Ok. Ok, no la mencione. Solo ahora ustedes se transforman y se convierten en esa otra ocupación. Ok. Entonces, vamos a comenzar a ver con Luis, Luis Antonio. Tenemos que adivinar qué es Luis Antonio, ¿verdad? No, no contador, eso no. Has escogido otra, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a empezarle a preguntar entre todos, uno por uno. Vamos a ir en orden. Yo les voy a ir diciendo quién va a ir preguntando. ¿Qué le voy a preguntar? Luis, ¿eres tú un astronauta? Por supuesto que en inglés, ¿verdad? Y él me va a decir, sí, yo soy. Si le pegué en el clavo o no. Yo no soy un astronauta. ¿Ok? Bien, y así todos a ver quién adivina qué es Luis. De las ocupaciones que ya vimos, ¿verdad? Esas hay que escoger. Ok, comienzo yo. A ver, Luis, ¿are you a plumber? Not. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Ok. No le acerté. Stephanie, pregúntale tú. Micrófono, Stephanie. You are is engineer. Are you? Recuerda la pregunta, el orden de la pregunta. Are you? Are you is engineer? Are you yes. An engineer? Yes, I am. Wow, qué rápido, qué rápido. Okay, muy bien. Vaya, ahora entonces le vamos a preguntar a Stephanie. ¿Ya escogiste tu ocupación, Stephanie? ¿Sí? Sí. Vaya. Cecibel. Pregúntale a Stephanie. Jezibel. Perdón. Repeat. Pregúntale a Stephanie, a ver si adivinas. Are you... ¿Dónde está Stephanie? ¿Ah? Are you... Stephanie, quiero ver la carita, ya no me recuerdo. Are you... No, no me recuerdo. Ballet dancer. Okay. Ballet dancer. No, I am not. No, I'm not. Correcto. Carla, pregúntale. Are you teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Ok, tenemos que adivinar lo de Stephanie. Ok, vamos a ver. Katy, pregúntale a Stephanie. Stephanie, are you mechanic? No, I'm not. No. Freddy. Are you a secretary? Yes, I am. Wow, Freddy le acertó. Muy bien, muy bien. Ok, ahora entonces vamos a adivinarle a Freddy. ¿Ya tienes lista? ¿Estás listo, Freddy? Sí. Okay. Sí, listo. Vaya, Edwin, pregúntale a Freddy. Freddy, excuse me, are you teacher? No, I'm not. No. Kenia. Freddy, are you operary?
No, I'm not. No, es que estamos con la imaginaria. Carolina. Freddy, are you baker? No, I'm not. No, Karen. Freddy, are you a taxi driver? No, I'm not. No. Okay, Luis. Freddy, are you a doctor? No, I'm not. No. Elisa. Micrófono, Elisa. Freddy, are you bellboy? Are you a bellboy? No, I'm not. No. Susi. No. Susi Mengíbar o. Sí. La única. Are you supervisor? Yes, I am. Oh, okay. Ahora entonces tenemos que adivinarle a Susi, ¿verdad? ¿Qué ocupación ha escogido? Vamos, Rosa Elvira, pregúntale a Susi. Are you a ballet dancer? Not, I'm not. No. William Alexander, pregúntale a Susi. Okay. Susi, are you a no se te escuchó. Okay. Susi, are you a chef? Not, I'm not. No. José Luis, pregúntale a Susi. Susi, are you secretary? Not, I know. No. Mardoqueo. Susi, are you politician? A politician? No, I'm not. No. Silvia. Susi, are you a chef? No, I'm not. No. William Ulises. Susi, are you a teacher? No, I'm not. No, Freddy. Bueno, Freddy, me apareciste aquí abajo otra vez. Dale. Susi, are you floor manager? Yes, I am. Oh. No. Uy. Bárbaro, bárbaro. Anda pegador, Freddy. Ando con pulso. Perfecto. Ok, people, mañana vamos a continuar, ¿verdad? Con esto vamos a practicar también las otras formas, ¿ok? Bueno, nada más recordarles que sigan, que vayan avanzando en los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Para que no se les acumulen y ya al terminar la sección 1, pues tengan todos los ejercicios hechos, ¿ok? Voy a pasar la última asistencia de este día. Se queda conmigo Cecibel.
¿verdad? Los 10 minutos después de la clase, Cecibel se queda a la sesión personalizada, ¿ok? Ok. Vamos a ver cómo estamos dejando que se retire ya el que le pase lista. Vamos ahora a empezar la lista de abajo para arriba. Ok, ya se puede ir retirando. Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Ok, good night, Karen. Good night. See you tomorrow. William Ulises Aquino. Presente. Ok, good night. Good See night, you tomorrow. Teacher. William Alexander Rosales. Present, teacher. Good night. See you tomorrow. Susana Maricela Mejibar. Presente. Okay, good night. Good night. Silvia Marisol Molina. Presente. Okay, good night. Good night, teacher. Rosa Elvira Pérez. Presented, teacher. Okay, good night. Bye. Misael Armando Gomez. Presente. Okay, see you tomorrow. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Okay, good night and see you tomorrow. See you tomorrow. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Okay, Luis. Good night. Good night. Bien. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Okay. Good night, Kenia. See you Good tomorrow. Good night, teacher. Katia Michelle Moya. Presente, teacher. Okay, Katia, good night. Bye. Carla Lizeth García. Presente. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. José Luis Santos. Presente, teacher. Okay, see you tomorrow. Good night. Good night. Freddy Alejandro Morales. Presente, teacher. Okay, Freddy, good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Stephanie Lizeth Molina. Presente. Okay, Stephanie, see you tomorrow. Elisa Vilja Reyes. Okay, good night, Elisa. See you tomorrow. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Okay, Edwin. Good night. Good night. See you tomorrow. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Okay. No se va. Katy de la O Acevedo. Presente. Okay, Katy. Good night. Good night. And Carolina Suica Suarez. Presente. Okay, good night, Carolina. Good night, bye. Bye-bye. Okay, Cecibel. ¿Hay algo de lo que hemos visto hasta hoy que quisiera que reforcemos? Bueno, ahorita mi pregunta es, teacher, yo he sacado así, ¿ve? Uh-huh. Y aquí donde voy practicando. Okay. Pues casi no tengo mucho, ¿verdad? De inglés, pero aquí me apoyo en lo que usted nos mandó en la aplicación y voy sacando he is para ir identificando. Él es. She is, solo que en la pronunciación siento que tengo bastante dificultad porque a veces como que no escucho bien los sonidos. Ya. Entonces digo que tengo problemas en el oído.
porque poco no escucho la entonación, no la escucho. Y por ejemplo, me quedé bien perdida cuando vimos la palabra col, pero no sé si quería decir collaje, que nosotros a veces decimos, ¿verdad? En la que es COLLEAGUES. Entonces ahí no pude asimilar el sonido. Es colleague. Calling. League. League. Como ligue. Calling. Con G al final. Colig. Como que va a decir liga. Colig. 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 Colige. Colige. No, sin la E. G. G. Colleague. 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 Sí, con la garganta, ¿eh? G. G. No me sale. Sí, sí, puedes decir gato. Gato. Vaya. G. 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 Call it. Entonces yeah. en esas así me quedo un poquito porque siento que no le capto la entonación. Okay, pero poco a poco, para la pronunciación, por eso les dejo grabado ahí en WhatsApp las conversaciones, ¿verdad? Para que más fácil estarlas oyendo ahí, estarlas oyendo varias veces. Bueno, los videos quedan en YouTube, ¿verdad? Se puede poner a escuchar, a ver. Y es poco a poco, apenas es el tercer día. Despacio vamos a ir mejorando el oído, ¿verdad? Y aprendiendo a producir los sonidos. Sí, ya hice los dos ejercicios que me aparecían ahí en la que decía que teníamos que enviar. Ok. De perfecto. Ahí dije, después lo voy a hacer donde nos pedían los tres nombres. Ah, ajá. La primera actividad, mañana intentaré trabajar en eso. Vaya, perfecto. Pero esto no lo tenemos que ir haciendo ahí en la plataforma. No. Okay. Eso lo puede solo hacer. Solo me sirve para tenerlo aquí, entonces. Sí. ¿Verdad? Okay. En la plataforma son los ejercicios que están ahí, ¿verdad? Esos son los que hay que ir haciendo. Ok. Poquito a poquito llegamos. Claro, okay. Claro. Sobre lo que hemos visto hoy, ¿verdad? ¿Le queda claro los temas? Las preguntas. Sí, porque yo trato de pronunciar, pero en sí, ¿qué significa? Todavía me cuesta. Ok. Pero ahí vamos, porque yo le trato de decir, is she Jessica, pero tengo que irme al cuadernito. ¿Qué significa? Por ejemplo, she is. Entonces ahí es como me. Ajá. Vale. Pero sí, todavía no identifico que me están preguntando. Ok. Recuerde que en inglés los pronombres personales son I, you, he, she, I, it, you. Ana, you otra vez. I, you. Acabo. We, you, he, they. Estos son los pronombres personales, ¿verdad? ¿Qué es I? ¿Qué es I? Yo. Yo, correcto. You. Tú. Tú. ¿Y? ¿Él? ¿Él? ¿Sí? ¿Ella? ¿Ella?
it. Oh. It, ¿el? Traducirlo él o ella, pero refiriéndonos a objetos, ¿verdad? Uh-huh. Él o ella, ¿verdad? Hablando de objetos. Okay. We. We. No me acuerdo. Nosotros. Nosotros. ¿Mm? You. Siempre sería tú. No, porque estos últimos tres ya son en plural. Mm. El plural de tú es ustedes. Ustedes. ¿Mm? O el, pero, el vosotros, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Pero ahí, en, o sea que dependiendo lo que se me pida en la oración, sería tú o ustedes. Sí. O como se parece la escritura. Es igual. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Okay. Pero sí, la frase nos da a entender si estamos hablando de tú o de ustedes. ¿Y they? Ellos. Ellos. O ella, ¿verdad? Ella. Okay. Entonces, si le dicen, ¿is she a doctor? ¿Qué le están preguntando? Ella es doctor. Exacto. ¿Verdad? She is. Eso están preguntando. Entonces, básicamente es ir uniendo las palabras. ¿Ok? Ok. Perfecto, Cecibel, ¿verdad? Ya es la hora ya de la del hacer la meme. Okay. Me quedo todavía aquí una hora y media más. Ah, ok. Ok. Eso es todo entonces, Cecibel. Nos vemos mañana, ¿verdad? Gracias. Good night. Feliz noche. Good night.